es una mierda. Bueno, pues que yo fui el que filtró los audios y todavía tengo más audios. Y pues imagínate que esa basura, después de que en Perú estuvo 4 años arraigada por narcotráfico y por lavado de dinero, que tenía una ficha roja en la Interpol en 139 países, que tenía asociación delictuosa con pues el hombre que mecía la cuna en los periodos fujimoristas, que era Vladimiro Montesinos, porque era el amante, que estaba acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y que no puede pisar Estados Unidos, porque donde pise Estados Unidos la meten al bote 40 años por narcotráfico y lavado de dinero, venga aquí a México a burlarse de las familias, a burlarse de la inteligencia de los mexicanos, venga a hacer la basura de televisión que hace, venga a burlarse de las miserias de los mexicanos y a inventar casos, inventar casos que solo una mente retorcida, como la de esa basura de Laura Bozzo, se le pueden ocurrir, ¿no? Que de repente unas aberraciones de que entra el desgraciado y luego le ponía el cuerno con la vecina, pero luego la vecina resultó que era lesbiana y se acosta. Alfredo Adame arremete nuevamente en contra de Laura Bozzo y le dice sus verdades, después de que hace algunos días se registraran audios de Laura Bozzo insultando a los mexicanos y diciendo que es un puto país. Parece ser quien filtró los audios fue Alfredo Adame, y ahora revela que tiene otros 7 audios más que va a revelar sobre Laura Bozzo, ella insultando a los mexicanos y al país que le ha dado de comer. Desgraciadamente, Alfredo Adame dice que no puede correr a Laura Bozzo de México porque ella es naturalizada mexicana, así que ellos van a abogar para que le quiten la naturalización y también para que una diputada la corra del país y dejen de ver su programa mediocre que no tiene cultura y educación, como lo menciona Alfredo Adame, el programa que pasa por Unicable y que Laura Bozzo sin censura, ella tiene en su programa. Lo peor de todo, ahora comentan la verdad, Laura Bozzo quiere demandar a todas las personas que filtren los audios y que hablen de ella, pues ya no quiere estar en los dimes y diretes. Lo hubiera pensado antes de insultar y de mentárselas a los mexicanos. Ahora tiene que acatar las consecuencias, pues ya no la quieren en México y Alfredo Adame va con todo para sacarla. Pide por favor a los mexicanos que ya no vean su programa y que la regresen a Perú, porque ni a Estados Unidos puede entrar, ya que ha sido por narcotráfico y lavado de dinero. Eres una ignorante. En ese momento estalló y se disparó el gatillo. Y entonces me empezó a agredir, me empezó a fastidiar, me empezó a echar su letanía ahí como si fuera la única en el programa. Laura Bozzo es una ignorante, no tiene ni idea de lo que anda haciendo. Esa mujer estuvo en la cárcel por daño moral, difamación. Es una vergüenza para el Perú, igual que Laura Bozzo. Es una persona que humilla y ofende a la misma mujer. La ofende, a los hombres ni se diga. Fui un tonto al no checarles ya sus credenciales, porque cuando una ignorante como esta te pide una entrevista, pues lo que hay que decirles, no, yo a ti no te doy nada, y tratarla como lo que es, una ignorante, una mujer frustrada, amargada, acomplejada, envidiosa. Pero yo no la insulté, y entonces yo le contesté, y por qué no mejor vas y chingas a la tuya, que ha de estar más fea y más... No te pierdas nuestro canal de Todo con Lili en el Facebook. Tenemos lo último en noticias de chismes y tendencias. No te pierdas de lo último en chismes, Pati Navidad y su video completo donde se echa un pedo. En pleno en vivo te tenemos todos los detalles. Alfredo Adame revela la verdad sobre los hijos de Pati Chapoy. Tu hijo es gay, admítelo. Está de impacto. Otro chisme que tenemos también, Carolina Sandoval video completo cuando la corren, de suelta la sopa por no obedecer a sus jefes, escándalo. Y también Silvia Pinal video completo cuando la corren de Televisa, ya no nos sirves, te tenemos todo.